Tú tienes un tesoro alojado en ti, más valioso que un rubí. Valóralo, valóralo. Es blanco y delicado como agua. Ay, está muy alegre usted. No, vamos a empezar con una imagen, el tema de odontología, que dejamos la semana pasada, que es hablando de que los padres deben acompañar a sus hijos a cepillarse para que ellos puedan aprender. Miren esa imagen, me encanta, mire ese papá, y hoy que celebramos el Día de los Padres, cómo ese papá está cepillándose, cómo su hijo le presta atención a su papi cepillándose. Así que vamos a seguir. Ustedes recuerdan que la semana pasada yo les mostré varias imágenes de traumas, y que lo lamentable es que muchos niños que se traumatizan, los padres no lo atienden a tiempo, o simplemente pierden los dientes, fracturan y van creciendo, van de 11, 12, 13, 14 años, 15, y se van acostumbrando a ese sistema de no tener los dientes reparados. Entonces se acostumbran así que cuando tú les hablas a ellos, ya de adulto, reponerse esa fracturita, dicen, a mí no me importa, a mí eso no me hace efecto y eso no está bien, y es porque se acostumbran a andar con los dientes fracturados. Viendo para atrás, lo que hablamos la otra vez, recuerden que había una fractura bastante fuerte en la imagen superior, y en esa fractura se tiene que hacer un tratamiento de canal y un refuerzo. Pero les decía que hay fracturas un poquito menos grave, que se puede buscar el pedacito del diente, se manda a los padres y a los hijos a buscar donde tuvieron el accidente. Cuando vienen con el dientito en agua o en leche o en suero, si lo consiguen en la farmacia, entonces ya viene hidratado, y nosotros los odontólogos, con resinas que tenemos en el mercado odontológico, pues lo colocamos de nuevo. Y esto que ustedes ven detrás, que yo voy a señalar con el cursor, es un alambre, y ese alambre es lo que va a retener el pedacito de diente que vamos a poner cuando se fractura tan alto. Y aquí con el cursor enseño varias fracturas, y les recuerdo que cuando hay fracturas de esta índole, donde se pierden los dientes, entonces si son dientes temporales, no hay que reponer, a menos que el niño les pida a usted, porque le da vergüenza, porque lo relajan. Entonces, por el niño usted le responde a los dientes. Pero si el niño está en edad de mudar, cuando tiene un trauma como este, y los amiguitos que le quedan al lado están con dientes que le faltan, pues ellos no le van a dar mucha mente a eso. Pero si les recuerdo, como les dije la semana pasada, que hay niños que lamentablemente pierden a destiempo los dientes y no les gusta andar así, y los otros niños lo relajan y ellos no se sienten cómodos. Por lo tanto, nosotros hacemos, los dentistas, especialmente el área de odontopediatría, aparatitos que reponen los dientes de los niños y que ayudan a que el crecimiento pues vaya también en orden. Vamos a recordar ese trauma que ustedes vieron aquí, que es un trauma cuando se están mordiendo los dientes, los carrillos. Los niños acostumbran a morderse los carrillos como forma de entretenerse, pero les dije que es un tanto peligroso, que tanto se muerden, hasta que hacen ese trauma fibroso y se puede convertir en una situación que le puede hacer daño a los niños, porque puede lamentablemente pasarse a células malignas. Entonces vamos a evitar este tipo de hábitos, a corregir esos hábitos, y cuando ya están así muy fibrosos, los odontólogos, en una cirugía sencilla, pues lo podemos quitar y se sutura con quizás dos puntitos, o sea que pasa bien. Recuerden también que les mencioné que hay muchos juegos grotescos ahora en vacaciones, porque estamos hablando de que el trauma aumenta mucho, mucho en estas vacaciones de verano cuando están nuestros hijos en casa. En esta imagen que ustedes ven aquí, hay muchos hijos nuestros que tienen como juego guantes para jugar dándose golpes. Eso tiene varios nombres, ¿verdad? Boxeo, creo que kickboxing, ¿verdad que sí? Y lamentablemente, si el niño o el jovencito no tiene un protector bucal, puede perder sus dientes. Fíjense esa imagen, cómo sale un diente corriendo. Entonces, a mí en verdad no me gustan este tipo de deportes, pero si tu hijo practica este deporte, pues tienes que ponerle un mantenedor bucal. Entonces, la imagen que está debajo, que ustedes ven aquí y van a ver con el cursor, les enseña que cuando los niños tienen los dientes hacia adelante, que tienen vestíbulo aversión, son más propensos a perder los dientes de adelante que los niños que tienen su dentadura totalmente alineada, porque como tienen los dientes hacia adelante, lo primero que van a darse es sobre los dientes anteriores. Así que hay que tener mucha precaución con estos niños con sus dientes adelante. Primero, poniendo un protector bucal si van a jugar deportes agresivos o deportes como patinetas, bicicletas y todo eso,
o poniéndole su ortodoncia, que usted puede empezar, no como se utiliza en los Estados Unidos, que empiezan unas veces a los 12 años. Aquí en Santo Domingo, a conciencia, nosotros recibimos pacientes de temprana edad, porque tú con un niño de 4 o 5 años, que chupa el dedo, o que chupa biberón, o que chupa una mamila, tú con un rompehábito puedes evitar que esos dientes se vayan hacia adelante y entonces tengas que ponerle ortodoncia fija. Entonces, quiero recordar de nuevo también esta imagen que es muy fuerte, le hice una historia también, de que nosotros debemos decirle no a los juegos con armas de fuego de juguete, para que evitemos el uso de armas de fuego, como pasa con muchos niños que le ponen la mano a las armas de fuego de sus padres, perdón, buscan escopetas de perdigones, pero mucho peor todavía es cuando se les regalan unas pistolitas que tienen unas bolitas plásticas y de metales, y con esas pistolas muchos niños pierden su vista, pierden su visión, quedan tuertitos o quedan ciegos. Entonces eviten regalar a sus hijos armas de juguete para que ellos no se acostumbren a utilizar las armas de fuego como si fuera un relajo y evitar traumas y evitar muerte como ha pasado. En esta imagen también que vimos la semana pasada, quiero refrescar, estamos hablando de que es una inconsciencia nuestra como padres poner a los niños hacia adelante. Aunque tengamos cinturón de seguridad, ni siquiera al lado nuestro, porque nosotros creemos que somos buenos guiando, que tenemos todo el cuidado, pero olvidamos que por delante, por detrás o por el lado, viene una persona que simplemente nos choca y nuestros hijos y nosotros podemos traumatizarnos y hasta perder la vida. Entonces, él les aconsejaba que colocaran a sus hijos en la parte posterior. Y hay algo, nosotros no acostumbramos a poner a nuestros hijos con cinturón de seguridad. Y los adultos no acostumbramos a poner los cinturones porque estamos en la parte posterior. Y eso no está bien. Hay muchos accidentes que se dan cuando se pasan por las puertas de atrás. O muchos niños se salen por los cristales.